Hola, ¿cómo les va? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. La semana pasada hablamos un poquito acerca de recomendaciones de cómo lograr que este mes de diciembre podamos participar en todas las festividades y podamos pues disfrutar, pero sin llegar a enero con consecuencias en nuestra salud. ¿Ocasionadas por qué? Por excesivo consumo o por consumo o selección de alimentos que no son tan adecuados para nuestra salud. Ok, entonces bueno, la parte de las recomendaciones que vamos a brindar hoy es utilizar además salsas y condimentos, ojalá que sean pues más naturales, frescos, caseros, con hierbas aromáticas, jugo de limón, yogur, vinagre, eso en lugar de salsas industriales, de aderezos para ensaladas a base de limón, de mayonesa, de ketchup, de queso crema, de un montón de cosas que nos van a aportar una mayor cantidad de grasa y mayor cantidad de calorías, obviamente, ¿verdad? Si vamos a hacer postres o vamos a preparar pasteles y cosas en casa, pues entonces sustituyamos un poquito de los ingredientes. ¿A qué me refiero? A que, bueno, sustituyamos un poco de azúcar por esplenda, también disminuyamos la cantidad de grasa que se le aporta para bajar las calorías. Servimos porciones pequeñas y si, por ejemplo, nos sirven un plato y nosotros vemos que es una cantidad bastante importante de alimentos, comemos lo que ocupamos comer o lo que necesitamos y pues el resto no lo consumimos. Es importante que después de tomar alguna bebida alcohólica o que tal vez nos pasamos un poquito, nos tomamos dos o tres bebidas, pues también consumamos un poquito más de agua para ayudarle al cuerpo a eliminar ese exceso de licor del organismo. Porque acordémonos que la excesiva cantidad de licor en el organismo hace como un efecto de intoxicación. Entonces, por lo menos para ayudarle al cuerpo a metabolizar mejor pues ese exceso. Si, por ejemplo, fuimos a una cena y comimos en exceso, el día siguiente no debemos eliminar ningún tiempo de comida. Igual hay que hacer el desayuno, la merienda, el almuerzo, la merienda de la tarde y la cena. Lo que sí podemos hacer son tiempos más livianos, pero no es correcto ni es adecuado eliminar tiempos de comida. Elegir grasas magras, grasas que no tengan muchísima grasa, ni agregarle salsas ni aderezos que vayan a aumentar las calorías y disminuir el consumo de bebidas, por ejemplo, a base de azúcar o bebidas embotelladas o bebidas que vayan a tener un gran aporte de este nutriente. ¿De acuerdo? Porque muchas veces usted va y ve bebidas y bebidas y bebidas y se puede tomar 3, 4, 5 vasos sin darse cuenta que ahí estamos consumiendo 80, 90, 100 gramos de azúcar. Así que en la medida de lo posible, bebidas que no contengan azúcar o agua. Y finalmente, recordemos que en estos días, en estas fechas, lo mejor va a ser compartir en familia, disfrutar con amigos y tener todo ese tipo de poder participar en todas estas fechas sin que lleguemos con nuestro, o que por lo menos generemos una crisis durante o en el transcurso del mes, o pues lleguemos a enero penando porque vamos a estar enfermitos o porque tenemos algunos kilitos de más encima. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.